Luego del amargo empate a cero entre el Sporting Cristal y la Universidad César Vallejo en el estadio Alberto Gallardo, el técnico rimense Roberto Mosquera habló en conferencia de prensa de lo que significó este encuentro. No, se pierden dos, pero rescatar es que estuviéramos abajo en el marcador y, o nos hubieran creado posibilidades de gol, ¿no? Yo no vi posibilidades de gol clara, ni cuando fueron 11 ni cuando fueron 10. Yo creo que la defensa estuvo bien. En el primer tiempo tuvieron algunos contraataques que fueron creados por nosotros mismos, ¿no? Por apurar la salida y porque ellos presionan bien. Si es algo que hace bien Vallejo, es presionar bien. Y al presionar fallamos un par de pases, pero no fue porque crearon posibilidades de gol, sino porque nosotros nos confundimos. Pero a partir de los 15 ya tomamos el ritmo del partido, comenzamos a tener posibilidades, hemos hecho un muy buen partido. Lamentablemente el resultado dice otra cosa, ¿no? Un empate no nos conviene. Y todo el esfuerzo que hicimos, no cae en saco roto, pero sí no hay una sensación de pérdida tampoco, porque no tuvo el rival, ¿no? Nosotros sí tuvimos al palo, tuvimos que terminar de repente con demasiados centros, porque pusimos dos centros delanteros, pero ahí también tuvimos un par de posibilidades, así que hay que seguir trabajando. Cuando son irónicos conmigo, yo tengo correa y acepto. Tú te das cuenta de todas las críticas que soy objeto. No las leo todas, pero sí entiendo, ¿no? Cuando ganamos, normalmente no se gana por Mosquera, sino porque hay buen equipo. Entonces, estoy acostumbrado, tengo correa, yo creo que te invito a tenerla también. No es una ironía, es algo serio lo que estoy diciendo, porque me criticaron los cambios y resulta que los cambios fueron los que consiguieron el gol del triunfo. No es ni una mentira, ni una chanza, es algo real. Por otro lado, el técnico de Alianza Lima, Carlos Bustos, también habló en conferencia de prensa luego del empate a uno con sabor a derrota en Cajamarca frente al UTC. Bueno, lastimosamente se nos escapan dos puntos. Creo que el partido ya estaba terminado. Muy difícil para nosotros en la posición que estamos, la última jugada. Creo que habíamos jugado un buen partido. Y bueno, en el final se nos escapan dos puntos que son dolorosos. El llevarte un empate cuando tenías un partido casi ganado, indudablemente que va a doler. Tendremos que recuperarlo en otro partido. Enfocarnos en lo que sigue. Muy pronto, estamos con la calentura lógica del final del partido. No volvimos a ver las jugadas. En el primer tiempo sí hubo una jugada clara de penal hacia nosotros que pasó desapercibida, pero después estamos con la bronca lógica de un resultado que se nos escapa. No, el clásico es un partido especial. Creo que va a ser una fiesta. Vamos a tener todo el público a nuestro favor. Ya vivimos el clásico de la apertura, que fue diferente y que pudimos festejarlo. Entonces vamos a trabajar con tranquilidad la semana para llegar bien al clásico, poder darle una gran alegría a la gente y seguir peleando el torneo. La noticia bomba de la noche es que la novela del retorno de Jefferson Farfán a los terrenos de juego podría tener un final feliz. La información completa la trae la periodista deportiva Pamela Ríos. Ahora, hice la consulta sobre cuándo podría ser su retorno y hasta el momento la planificación es que pueda estar el fin de semana en el Clásico. Al menos esas son las intenciones del club, pero va a depender de cómo vaya esta semana. ¿Cuántos minutos podría jugar? Por el momento lo que me dicen que sería aproximadamente 10 minutos en caso pues no llegue a salir en la lista del fin de semana, que es para lo que se está trabajando. ¿Qué tendría que pasar? Bueno, que ya entrene de forma regular con balón con el equipo, que pueda hacer trabajo táctico. Seguramente esto se dará a lo largo de la semana, todavía no hay una fecha estimada, pero ya es bastante positivo que haya estado haciendo trabajos con balón con el equipo, que era algo que todavía no había venido haciendo, ¿no? Y se están preparando para que Jefferson pueda estar el fin de semana. Como se recuerda, la Foquita desde la semana pasada estaba entrenando con balón, incluso trabajando en el estadio Alejandro Villanueva, aunque hasta ahora no entrenó con el plantel completo dirigido por el técnico Carlos Bustos. De hacerlo esta semana, las chances para que Jeffrey reaparezca frente al clásico rival Universitario de Deportes serían mayores. Veremos entonces si el 10 de la calle
vuelve a jugar un partido oficial luego de 9 meses de inactividad. Por lo pronto, en el torneo clausura, siguió como puntero sorpresivo el Atlético Grau de Piura, que le ganó por 3-1 al Deportivo Binacional y ahora suma 20 unidades en la tabla de posiciones, a 2 puntos de Melgar de Cristal y a 3 de Alianza Lima. Veremos si le alcanza al equipo albo para seguir en competencia hasta el final del campeonato y pelear por su tercer título nacional luego de ganar el de la Copa Bicentenario del 2019 y la Supercopa del 2020. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!